Hola, ¿qué tal? Aquí Chir, pues bueno, volvemos a jugar, ¿no? Un poquito a Satisfactory. Dije que más o menos intentaría hacer un capítulo semanal. Este, pues bueno, debería haberlo hecho bastante antes porque me he pegado una flipada importante. Pero bueno, pues tenemos aquí la super mega masa caótica porque no tiene otro nombre. He ido ampliando cositas, ¿no? Porque he necesitado más cobre, he metido ahí otro de cobre. Lo último que hice fue el petróleo. Por aquí pues tengo una gran autopista hasta la zona del petróleo, ¿vale? De ahí que pues eso es lo que debería haber mejorado. Por aquí pues ya veis, llega plástico y gomas, que las gomas pues bueno, están paradas porque de momento solo la necesito una cosa y pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, por aquí es una locura, ¿vale? Ahora enseñaré un poco, pero es una locura. Hay cosas que están ahí paradas, ¿vale? Me faltan todavía más tornillos y metí más tornillos, pero tengo que hacer todavía más tornillos. Porque ahora que ha empezado otra vez a funcionar todo, ¿no? Cuando estaba parada, pues parecía, ostras, mira, ya tengo de todo. A la que hay zonas ahí colapsadas, que bueno, pues habría que retocarlo todo y no lo voy a hacer. Básicamente, va añadiendo más caos al caos. Y bueno, pues nada, lo importante es aquí. La fase 3, ¿no? Que ya está completada y seguramente pues lo muestra al final de todo. Pero la idea era ir haciendo los fluidos, estas cosas, los hitos que teníamos, ¿no? Tenemos ahora envío este, pero bueno, teníamos el lo de la envasadora. Esto seguramente pues me hubiese ido bien ya tenerlo, pero bueno, como soy así de especialito, pues me he esperado a tener ahí, bueno, hacer una locura tener esto, básicamente. No sé por qué, este de aquí, pues 500 son uno por minuto, o sea, 500 minutos. Ahora ya tengo más de 500, o sea, he tardado más de 4 horas en montarlo y tal. Esto aún no sé cómo se hace, ¿vale? Los tejidos, a ver si en algún momento salen. Y bueno, pues ahora no lo tengo encima, ¿vale? Tocará irlo a buscar, pero bueno, se va a poder entregar, excepto esto, que ahora veré cómo se hace. Pues excepto eso, todo lo demás. Hay materiales. Este quizá pillo, ahora que pienso. Mira, las bombas me hubiese ido bien. Cambiar esto. Bueno, ha sido una locura, pérdida de tiempo seguramente, pero bueno, vamos a enviar, ¿no? Las cositas de momento para poder, pues tendremos cositas nuevas. Voy a hacer todos los hitos estos. Y bueno. Mira, transporte, pues. Biocombustible altamente mejorado. Ya veremos, ¿no? Cómo va esto de las cintas. Eso de las cintas, sí que espero que una vez lo coja, pues vaya mejor. Me encontré en un sitio bauxita, ¿vale? Para hacer alúmina. O sea, acabaré haciendo aluminio, pero de momento no me sale. Aquí, ¿vale? Que por cierto, completé. Hice alguno, ¿no? De aquí que tenía este. Bueno, de hecho lo he hecho hace un rato. Este de aquí, de mejorar el bolsillo, había alguna cosa que también tenía. Aquí, este de caterio, vale, sí, para aumentar aquí la capacidad. Voy a darle a este, ¿vale? Tengo aquí 50, vamos a ver cómo se hace el alambre. Y ya digo, mientras vuelve, que quedan 8 minutos, ¿no? Para que vuelva. Me monté aquí un par de cosas. Pues mientras tanto tengo el gato que me levantó un momento para el lavabo y me ha quitado el sitio. Pues iré desbloqueando cosas, ¿no? La idea es hacer a ver qué pide cada cosita. Esto de aquí, pues bueno, cables que de momento pues tocará mejorar estos cables a la que pueda. Tirolina, vale, interesante. Electrónica de caterio. Esto creo que es para, bueno, los cables, pues tendré otro tipo de cableado, ¿no? Aquí pues me monté esto distinto, tengo algo más de plástico, ¿no? En su momento estaba lleno. Ya digo, por aquí llega el plástico. Está todo esto, he ido haciendo cupones, de vez en cuando los voy a coger. Ahora luego pues los canjeo. Nada, vamos a mirar el próximo hito, pese a que no pueda. Este ya digo, ¿no? No tengo ni idea cómo sale, no me sale. Tengo ni idea cómo se hace. Y luego, pues ya veremos esto, ¿no? De momento me toca aquí ampliar, ¿no? Las cintas transportadoras. Pues vamos a cogerlo. ¿Vale? Para que me aparezca aquí ya todo preparadito, ¿no?
Necesitamos pues, cosas que tengo por aquí arriba, así se ve un poco el caos, ¿no? Tampoco mejora mucho, solo los... A ver. Era nueva, envasadora. Ahora lo veremos, ¿no? Se utiliza para el envasado y desenvasado. Esto pues lo montaré en la... A no ser que solo me pida plástico. Bueno, no, claro, no me va a pedir solo plástico. Me va a pedir plástico y el fluido que sea. Lo montaremos en el otro lado, en la zona petrolífera. ¿Vale? Será un paseíto, como veis desde aquí se ve un poco más. O sea, si acordáis, el último día pues fue en búsqueda del petróleo. Y bueno, pues eso, aquí electricidad nada, logística de momento tampoco nada. Este pues estaría bien porque voy metiendo este de 400, pues acumular 2.400, pues es mejor que 400. Los camiones, pues aún no lo he hecho, no he montado, no he llegado a montar los camiones, ¿vale? Parece una locura. Esto, las paredes, pues es lo que tenía. Estas escaleras sí que las voy usando. La zona de... bueno, a la que llegue. Y nada, esto quien quiera volverse loco, porque aquí, por ejemplo, esto acaba metiendo más, porque los necesito ahí para hacer circuitos, ¿no? He ido mejorando un poco ya la técnica, ¿no? La técnica de construcción, a ver si de cara al futuro pues todo va más bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí pues dos pisos, ¿no? De poner... Esto lo suyo sería acabar tapándolo, pero ahora aquí, pues ya veis que esto es un caos continuo. Y aquí no, ahora, ostras, ahora que me fijo, aquí falta, no va el plástico tan rápido como debería. Me falta plástico, ¿cómo puede ser que me falte plástico? Y mira la, mira el parón aquí de plástico que hay. Para ese lado. En cambio, para aquí. Ah, bueno, es que envío todo el plástico de una manera y aquí lo de... Lo divido para dividirlo otra vez en tres. Bueno, ya digo, hay cosas que habría que mejorarlo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, hay una parte que va parada de tornillos, porque por ahí piden 100. Hay uno que pide 100 y el otro eran... Bueno, son unos cuantos, por esto que en su momento había tornillos. Ahora ya no hay tornillos. Tengo que hacer por lo menos otras 12 plantas de tornillos, porque es... Sobran los tubitos de... que es con lo que se necesita, los tubitos de hierro. Bueno, las barras. Tengo 800.000 por ahí perdidas. Y veis aquí, pues esto en su momento... Las placas que en su momento faltaron, pues ahora no faltan. Y esto, pues ya digo que... Aquí está saturado y más por abajo hay como dos contenedores también llenos. Pero bueno, pues nada, yo lo intento, ¿no? Intento ahí a ver cuánto queda, 2 minutos. Vale. De hecho, lo que tengo es ir a coger lo que interesa. Y aquí, pues bueno, lo monté, ¿no? Más bonito también. Aquí un poco de techo para ir haciendo aquí acumular más gomas de estas. Y plástico no esperaba, ¿eh? Y esto, pues ya veis aquí que es un continuo espacio-tiempo. Y esto que bueno. Pues se van acumulando, ya digo, llega un momento que a la que empiezas a... Todo pide, como voy añadiendo, ¿no? Aquí pues puse ahí, pues mira, que es un caos, es un maldito caos. Esto en el futuro, no sé cuándo, pues ya a la que haga vídeos mensuales, pero bueno, este de aquí que pedían 500, como veis, por minuto, ¿vale? Y esto es lo único que me gasta gomas. Por aquí, por ejemplo, 100 y mira, ya está saturado. Esto, el límite son 500, ¿no? Y es lo que tarda, ¿vale? Todo lo demás, pues no hay problemas de... Y aquí, pues mira, este por algún motivo vuelve a estar bien aquí. Vale, es que he hecho un cambio. Hecho un cambio a ver cómo iba. Justo aquí abajo. Este lado tardaba más. Y aquí pues tenía que se dividieran, ¿no? Y algunos también colaboraran. De aquí a aquí. Este que es el que pide 100 y este son este de 400 y aquí esto estaba dividido y como este había problemas digo pues nada. Pero veo que quizá tengo que volverlo a montar. Y este acabará mal, pero bueno, pues nada. Ya digo que tengo que montar aquí muchos más tornillos para todos los lados, tornillos, 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 tornillos. Y bueno, cojamos lo que piden, ¿no? Piden
Las gomas ya lo tengo. Esto, pues 200, pues cojo ya. Pese a que ahí los tengo, voy a coger. Vale, tener 200 encima. Ordenadores, las plaquitas estas. Aquí, pues bueno, por algún motivo, como había estos árboles, apareció levantada y dije, mira, pues fantástico, porque así puedo. Puedo pasar por debajo tranquilamente. Y bueno, pues ya veis, esto, los ordenadores también, las cosas ya. Este, bueno, no tarda tanto. Cables, también necesito muchos más cables. Veo que ya va apurado. Que en cambio los circuitos, aquí va de lujo. Y el otro sitio que piden circuitos. A este, ah, bueno, vale, ya también está guay. Sea, al fondo, así que dentro de lo que cabe se me empezará a llenar lo de los circuitos. Ese parón. Y aquí, pues mira, me he tirado, pues, hace unas 3 horas, casi 4, que quería haber empezado a grabar. Y al final me he columpiado. ¿Y dónde está esto, no? 50, pues 50. Pues ya tengo todo. Pues vamos para allí, que ya se ha llegado. Y pues ya veis. Ya veis el maldito caos. Maldito caos que tengo aquí. Me estoy pegando una de toñas. Y veis, pues aquí está parado esto, todo. A saco con los tornillos. Hay algunos, pues en este lado, que debería dividirlo para que me salieran más. Pero bueno. Que he ido mejorando cosas, intentando mejorarlo. Me he metido más. Empezaba a tener saturado el límite de electricidad. Aquí metí alguno más. Dividí el carbón. Ahora el carbón, pues en vez de. En esta sí que se usa carbón. Pero en las otras que tengo ahí en la zona de. En la zona del petróleo, pues saco coque de petróleo. Que básicamente, pues ya se vio que si ponías plástico y gomas. Pues acabas generando residuos de petróleo, pues con el residuo de petróleo pesado, pues vas haciendo ahí coque de petróleo y esto pues sirve para como carbón. Gasta más esto, el carbón es más eficiente, pero el carbón tuve que transportarlo, monté una cinta hacia allí llevando carbón, luego me di cuenta que aquí pues faltaba carbón. Y acabé usando el otro y me cargué las cintas y tengo cintas aquí para que me traigan lo otro. O sea, me he dejado una de cinta impresionante. Esta envasadora, tengo curiosidad. Pero bueno, pues nada, yo he ido haciendo, ¿no? Y ahora pues vamos a meter todo. Metemos los 50, metemos los 100, metemos los 200, metemos los 400. Y ya podemos hacer más cositas. Tengo curiosidad por saber cómo se hace. El generador de combustible igualará la generación de energía con el aumento de consumo de las tecnologías y edificios recientemente adquiridos. Cintas transportadores y ascensores mejorados. Y mira, el escaneo del caterio se ha desbloqueado. Que por cierto, en algún sitio por ahí abajo creo que tengo una mina de caterio. Ahí. Sí. Para cuando tenga que hacer. Por los lingotes esos o las cintas, pues ya me lo subiré. Vale, hoy a ver si. La idea sería construir. Ah, mira, está aquí, lo del caterio. Ahí, ¿sabes? Cuando tenga que subirlo, pues bueno, como esto es caos. Esta es la zona caótica. Pero bueno, lo que decía, la energía es un poco caos porque tengo tantas cosas ahí. Pero bueno, estaba a 1700. Aquí veo que esto me falla alguna. Me fallará una de las que he puesto nuevas, ¿no? Me faltará caterio. Hay caterio, los coques estos de. Que de vez en cuando falla. Ah, bueno, no, ya sé cuál falla. Hubo otras que las amplié. Lo suyo de esto es poner. Era poner con el agua y todo 8. Vale, aquí no se nota tanto. Pero lo suyo es 8 porque a la que empiezas a dividir aquí el material, ¿vale? Este, como piden menos. Piden menos carbón. Estas piden 12, si no me equivoco. O 15 por minuto. Las otras son 25. Esas 25 hace que a partir de 8 ya no llegue. No llegue a las últimas. A la que pones 9 y 10 fallan. Pues tengo un lado que tengo 10 y esas falla y tengo que hacer que. Digo, tenía que mejorar. Tengo que cambiar tantas cosas que si no grababa. Bueno, a la que veáis el vídeo.
Pues no tenía vídeo del juego para ese mismo día. Es porque seguía, ostras, estoy mejorando, he empezado aquí, ya digo. Quería empezar a grabar hace 3 horas y empecé a cambiar cosas. Y en la que me he dado cuenta, digo, ponte a grabar ya, porque si no, te tocará grabar por la mañana para publicarlo por la. Bueno, por la tarde, ¿no? Como los publico. Y que quizá no da tiempo ni a YouTube a que se procese ni nada. Seguramente en 2K no se procese. Ya, bueno, lo tengo asumido que en 2K no se va a procesar, pero bueno, lo que hay. Lo que hay, y aquí, pues bueno, ya veis, aquí a saco. Vamos a ver qué se ha metido. Nuevo generador de combustible. Electricidad para la red eléctrica, o sea, esto ya tengo mejores 150, ya no es la de carbón de 75, es el doble, pero supongo. Vale. Tendré que ver qué diablos es lo que pide, ¿no? Pero bueno. Ah, mira, y me piden ya las cintas estas del caterio. Vale. Combustible, pues esto me pedirá pues directamente. Tenía la opción de montar combustible. Tengo por ahí, no he usado todos los cachos de. ¿Dónde está? Los cachos, todas las vetas de petróleo, ¿no? Vamos a llamarle. Y bueno, pues a la que pueda envasar o lo que sea, pues empezaré a hacerlo. ¿Y dónde estaba? Pues combustible, tengo una que probé, la primera que monté, ¿no? A modo de prueba, pues hacía combustible lo que está lleno. Y bueno, pues curioso, ¿no? Garrafas vacías. Bueno, ahora esto, ahora veremos. Y biocombustible líquido, pues bueno, de lujo. Ah, pero es que esto sí que no lo va a hacer. Vamos a hacer las garrafas vacías. Vale, estaba claro que era con plástico, por eso esto lo montaré allí. En la zona plastificada, y entonces pues empezaré a montar nuevas. Vamos, que lo que he hecho ahora, última hora, de meterle, porque ha sido lo último, de añadir un poco más de electricidad, pues no ha servido para nada. Y a ver esto, ¿qué pide? A las nuevas cintas piden de este. ¡Qué de lujo! ¡Qué de lujo, ¿sabes? Ya lo va a cambiar, ya va a cambiar aquí las cintas, va a empezar a mejorarlo. Y a ver esta válvula, vale, esto es lo que ya estaba, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es lo que he metido? Bueno, este de aquí. Que por cierto, estos últimos solo he metido uno porque ya veis cómo va de saturación de materiales. Que va todo a reventar, pero bueno, en el momento, voy a saber cuándo será, en el momento que vea que. Y esto, bueno. Lo utilicé yo aquí para. Por si tenía que acumular cosas mías, ¿no? Y meterlas y mover cosas. Por ejemplo, a la que tuve que meter los 2500. Esto creo que ya lo hice en directo. En el anterior. Pero estos de aquí, como también necesitaba algunos, digo, bueno, me va a montar uno para vaciarlo todo. Y si tengo que coger algo en concreto, bueno, de hecho me traje de allí cable y gomas. Y bueno, pues vamos a ver. Siguientes hitos, ¿no? Hay aquí hitos lo del tren, que por eso, que el próximo, a ver si de cara a la siguiente semana lo tengo. Mira, esto. Ah, ostras, me falta aquí montarlo. Bueno, la mochila propulsora, pues de cara al siguiente lo haré. Y este, pues también tengo materiales para hacer las locomotoras, que esto ya será la clave, el desplazamiento de un lado a otro, con lo que podré empezar a llevar. Que por aquí cerca de esta zona hay más vetas de hierro, ¿no? Y cobre, pues empezaré a transportarlas ya para el otro lado y esto pues me lo dejaré más o menos, o bueno, ya veremos, a coger material, alguno pues sí que tocará transportarlo para allá, pero si lo puedo hacer ya, pues eso, si lo puedo hacer con los trenes, pues mucho mejor, ¿no? Pues vamos a meterle aquí los trenes. Este también lo puedo hacer. Ostras, este no sé si lo voy a tener, ¿eh? No sé si voy a tenerlos. Bueno, este seguro que lo tengo. Tengo curiosidad por ver esto, cómo se hace. Me gustaría, pues puede que el siguiente vídeo que sea montando las vías de tren, o al menos la parte final, ¿no? Carga de fluidos, estación de tren. Bueno, esto ya se fue mirando. Vas a coger, ¿no? Aquí.
Me gusta porque las últimas tengo y las tuberías pues también se empiezan a gastar, pero ¿veis esto de aquí? Hubo un momento que lo cambié, metí nuevas ahí arriba para vuelve a estar zonas saturadas y otras vacías, al igual que con el cobre. Cobre que en verdad estaba todo vacío, pero como ahora piden cosas, pide cobre ya. Esto de aquí que estuvo lleno de cablecitos. Cables normales. Aquí al lado que estuvo, bueno, este es el de cables y este es el de las láminas de cobre. Bueno, lo nuevo, por ahí pues empecé a meter. Ya digo, estas zonas es un poco caos. Yo me aclaro, pero si alguien le dejara esta partida ahí, ostras, pues le tocaría pegarse unos buenos paseitos. Es aquí, falta cobre, este. Llegó a estar saturado de cobre y ahora, pues como no para de pedir, pues. Está todo mal calculado. El PC se me para, ¿eh? Antes no me lo hacía esto. Cada vez que sale el auto guardado se para. Pero bueno, esto que hay que calcularlo, ¿no? De gastará 24 y 30, ¿no? Pues tío, calcúlalo. Pues no, intento calcularlo ahora al final, pero de mientras no lo calculo. Empecé de, venga, a saco. ¿Cuántas tengo? ¿Tantas? Pues venga, vamos a meterle más. Y esto pues pide 500, pues va a coger las 500, de hecho. Tengo otra por ahí. Esta hubo un tiempo que faltaban. Ahora. Ah, bueno, como ahora ya no me va a pedir para hacer el. Va a necesitar muchas más vigas. Bueno. Habiendo esta de nivel 4, las vigas estas reforzadas, me gusta. Me gusta porque eso se piden, pero piden poquitas. Y eso lo tenía por aquí, ¿no? Ostras. Tampoco va tan rápido como yo pensaba, ¿eh? Cada 10 segundos, pues. Bueno, esto es lo suyo. Como he ido cogiendo también antes, ¿no? He cogido 200, pues bueno. Más o menos se gasta 5, sería calcular cuántas hay, yo creo que voy sobrado. Pero ahí no he cogido tuberías, eso así de listo. Me lío a hablar aquí con. Ah, he hecho esto, he hecho no sé qué. Mira la de cosas aquí. Que es un maldito caos. Es un maldito caos. Me encantaría empezar a la zona nueva, pues llevarlo todo controladito y oye, necesito tantas, además de empezar a ordenarlo. A ver. Por ahí creo que también hay otro almacenamiento de cobre de este, pero bueno. Como veis aquí, cintas por todos los lados. Es que esta zona ya no tiene. Bueno. Me sale más a cuenta empezar a montar en otro lado una ordenada. Que intentar ordenar esto, ¿sabes? Esto de aquí es intentar apañarlo y meter apaños ahí, un parche sobre parches. No que necesito PCs. PCs. Y placas. En el momento que esto se empiece a llenar, que deje en su momento, ostras, me lo ordenaré, me montaría el lado un. Me lo llegué a plantear y vi que era tanta locura que dije no, lo siento, pero no. Ya lo montaré en la zona nueva, ya intentaré todas que tengan ahí. Esté bien colocadito. Cada uno con su trocito. Pues con el almacén que toque. Todos juntos. Por aquí intenté sacar algunos y dije, ostras, es que para sacar el almacén y que llegue al otro lado, tengo que hacer. Virguerías, cargarme cintas. Aquí ya tendré que cargarme cintas. Ya digo, los tubos estos. Las placas que estaban en su momento ahí de lujo, pues ya no hay tantas placas. Los tubos aquí, mira, aquí se empiezan a gastar. Pero por ahí dentro, en alguna zona, lo amarillo es que falta material o que está lleno. ¿Vale? No se puede sacar. Aquí, por ejemplo, pues falta material, faltan lingotes. Mira, esto. Lo que tiene apañarlo y hacerlo a lo loco.
que intentas arreglar una zona y estropeas dos. Arreglas eso y estropeas otras. Esto, pues bueno, podría hacer, pero no. Vamos, dale caña. Ah, ostras, que quedan 3 minutos. Y aquí no sé si puedo hacer algo. Lo del caterio ese. No tengo para hacer las cintas esas, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Caterio? ¿Esto? Ya, pero eso me ha salido para hacerlo. Yo no lo veo. O bueno, quizá no me deje hacerlo aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Turbo alambre. Construcción o estación de fabricación. Pues yo no veo aquí la estación de fabricación. A ver, lo tendré por aquí delante y estaré tan ciego que no lo veo. Ah, míralo, sí que tengo. Quedan 2 minutos. Venga, va a coger. A hacerlos ya a mano. Estas cosas que no quería usar, pues bueno, las sigo haciendo, ¿eh? Las sigo utilizando. Pero bueno, así ya están. Tengo que hacer. Bueno, es que tantas cosas. Intentas arreglar, porque es en lo que más tiempo tardo, intentando arreglar ahí lo de los tornillos, que lo tengo, me tiene obsesionado. Y luego llegará un momento que a la que se llenen los almacenes, pues bueno, se llenará todo, ¿no? El tema, lo suyo es. Necesita 30, genero 30. Necesito, pues, los que sean, el otro sacará 15, pues, y tenerlo controladito. O sea, de cara al futuro, digo, los vídeos que me vi, que esta semana no me he visto ningún vídeo porque he estado liado a lo mío. Esto lo controlaban del rollo, y esto generara tanto. Incluso para no tener desfase de material, lo que hacían es pues reducirla. Oye, está al 60% para que me haga, en vez de hacerme 15, como solo necesito dos. Decir algo. Necesitas 90 y cada una genera 50. Montas dos, ¿no? 50 y 50, 100. Te sobran 10. Para que no te sobren esas 10, una la rebajas. Y el tío, bueno, los que fui viendo, que por lo general me vi uno de. Ahora no me acuerdo ya el nombre. Total Eclipse. Y había otro más, que el otro no me acuerdo, pero me gustaba más el Total Eclipse, este. Cómo lo montaba y cómo lo tenía todo, pero claro, él también lo jugaba en modo. O construcción, ¿no? Vía libre, que no necesitas los materiales. Mola irlo montando así. De oye, necesito tantos materiales. Uy, ha sonado una cosa, vale, ha sonado que ya ha llegado la cápsula. Bueno, va a acabar esto. Esto teóricamente será mejor que estos. Bueno, se supone que es mejor. Pero bueno, a ver cómo va. Venga, para aquí, 100 para allá. 250 y 500 aquí. Ostras, de estos me he flipado. Y venga, otra cosa. Esto es lo que quería, ¿eh? Tenerlo todo controladito. Y bueno. Pues construcciones nuevas, ¿eh? Bueno, ferrocarril, ¿eh? A partir del ferrocarril esto cambia, ya digo, estas cintas pues cambiarán. Las rampas estas me flipé, que es verdad, esto no lo he dicho, lo puse como. Está, ¿no? Mira, de hecho. Ay, qué lástima. Se veía ahí de lujo para mostrarlo. Bueno, aquí. Por rampa de 4 metros. Lo suyo de 1 metro quizás era excesivo, pero haberlo montado de 2. Porque al menos el tractor este se queda pillado. O sea, se queda pillado al subir. Que no sé yo si voy más. Bueno, suelo ir andando. Excepto cuando tuve que llevar alguna vez material. Que me faltaban y no me cabían. De hecho, estas 6 últimas. Pues las he hecho antes de empezar, que quedaba aquí, de hecho, hasta saber qué podía montar.
Y venga, esto 3 segundos. Si está, a ver qué se desbloquea. Me falta esto de las fúngicos. Vale, esto era lo importante que lo vi. Divisor inteligente. Esto lo vi en los vídeos del rollo. Oye, quiero que para el o recto, por ejemplo, si divides alguna cosa, se vayan tantas. Bueno, inteligente, ¿no? Pues oye, quiero este a la izquierda que se vayan 10, al centro 50 y a la izquierda 20. No, no van así porque son menos. Pero bueno, pues mira cositas. Postes de energía 2. Esto en vez de tener 4, pues tendrá muchos más, ¿no? Y esto que me pide, voy a hacer esto. Imitador de IA. Esto tirolina, bueno, estaría interesante, ¿no? Va a necesitar montar caterios. Ahora, pues eso sí que si lo hago será lo rancio, pero vale. Me piden 50 de algo, que dónde están. ¿Cómo hago estos 50? Imitador de IA, pero ¿dónde está el limitador de IA aquí? Bueno, quizá ya está generado, ¿no? Bueno, conector de alta velocidad. Esto creo que es otro tipo de divisor inteligente, creo, ¿eh? Bueno, algo más mejorado. De momento el divisor inteligente me faltará hacer esto más materiales. Ya digo, pues puede que el próximo vídeo esto, pues tampoco llegue lo de la pólvora. No llegué a hacerlo. Demasiadas cosas. Y poco por hacer. Voy a montar este. Mochila propulsora es el que había dicho que no tenía. Vamos a ver aquí, por eso, transporte, ¿no? Solo nuevo transporte ferroviario, ¿eh? La de materiales que pide. La locomotora eléctrica requiere entre 25 a 100 de potencia. Digo, esto necesitaré. Ahora luego me pegaré el desplazamiento hacia la zona de plástico, ¿vale? ¿Cuánto llevo? Media hora, ¿sabes? Vagón de mercancía, mira, 32 slots, ¿vale? Aquí empezamos. Esto que estoy transportando, pues si puedo ya hacerlo a lo grande, ¿no? Incluso todo lo que tengo aquí, empezar a montarlo para llevárselo a otro lado. Bueno, si puedo, porque viendo el caos que es. Pero bueno, sí, por ejemplo, pues todas las minas que hay, ¿no? Montar aquí las minas, montar las fundiciones y llevarme ya el material hecho hacia la nueva zona, ¿no? Los lingotes de hierro y tal. Y esto, pues bueno, en cuenta, ¿eh? Es que ahora está claro que la electricidad que acabo de montar no aporta sistema eléctrico aquí de carbón de 75. Este es el doble y necesitaré montar bastantes. Bueno, va a intentar montar el hito este. Lo demás no tenía lo del. Es que madre mía, el tejido. ¿Dónde sale el tejido, tío? Que no está. Lo del tejido tiene que salir. Este de aquí de tejido. Tiene que ser alguna de las cosas estas. De hecho, va a haber un momento. Mira, ya que estoy, mientras vuelve. Bueno, de hecho, va a coger aquí y ya voy a entregar esto. Por aquí tenía. Siento que los vídeos no se vean construcción, porque es que pues es una locura. Me tiro ahí. Creo que ya lo hice al principio todo. Y ahora, pues teniéndolo ordenado, quizá, ostras, cambio, borro cosas. Intentaré montar algo ahora, a modo cutre las envasadoras. O bueno, modo cutre entre comillas. Aquí aún no tengo. Lo puedo poner. Y vamos a ver, porque esto de aquí. Me temo que las 1000 me van a costar cogerlas. Estas 1000, ¿sabes? Porque tal como llegan, salen. ¿Ves? Hasta que no se acabe el otro de los circuitos y se llene, esto me va a costar montarlo.
Pero estas tuberías me quedó, son necesarias. Y aquí, ah, mira, aquí están llenas. Vale, fantástico. Fantástico. Pues este, por ejemplo, he puesto dos ahí. A veces duplico aquí el material, pero bueno, al menos se consigue. Venga. Podría haber cogido todas y sacar las otras dos, pero eso así listo. Y esto, el plástico, ¿eh? A veces es que esto de aquí, hay algunos que no salen a la misma velocidad por los tres. O sea, lo lógico sería, entran tres, uno, uno y uno, pero no. Van dos, uno y uno, por ejemplo. Y ese, pues con el automático supongo que te lo puedes montar, sobre todo estos de aquí, por ejemplo. El splitter automático, esto que hago yo aquí, pues ahora ves este lado. Madre mía, se queda clavado, ¿eh? Cada autoguardado. Tendré que cambiar el tiempo autoguardado. Mira, el gato se me ha cambiado, se me ha movido. Gracias. Tendré que cambiarlo para que primero se llene esto y luego, pues, yo qué sé, que tener dos para allí y uno para este lado. Mira, de hecho, bueno, ahora se va viendo lo que decía. No, de hecho, en algunos veía que sacaban un tercero para unificarlo con otro. En el vídeo ese, ya digo, falta la gente lleva tiempo jugando y haciendo pruebas que yo, pues voy sobre la marcha. Que me faltan 50 cositas de estas, ¿eh? Este 30 segundos, pero esto también lo que pide, por eso no he puesto más. Aparte que me faltarían materiales a saco de por ahí. Es que consume mucho. Consume mucho. Y esto cada 2 minutos, ¿eh? Ah, mira, esto, pues ya, esto ya se ha parado, vale, porque estará lleno. Que esté en activo. Ah, porque faltan cables, ¿ves? Me falta cableado, cableado normal para luego hacer el cableado automático. Mira, ahora llega uno por aquí. Digo que me falta aquí, me faltan los materiales ahora principales, tornillos y cableado, la parte de cobre que estaba parada completamente. Y ahora pues ya veis que empiezan a necesitar cositas cobre. Que bueno, esto solo necesita las placas y las placas veo que dentro de lo que cabe va bien. Bueno, 5 minutos. Pues hago esta entrega. Va a mirar qué pide el otro camión, ¿no? 10, 4, vale, tendré esas 4. 10 balizas. Venga, voy a cogerme más. Vas a montar el camión, ¿no? A ver cómo va del camión. A ver la velocidad. Para pegarme el desplazamiento hacia el otro lado. Ya digo, estas rampas, seguramente con el tren me toque montarme nuevas rampas. Que entre las cintas transportadoras, para hacer estas cintas, bueno, todas las cintas de ahí, no sé si habré gastado como 2.000, ¿eh? O sea, y no llevaba muchas siempre encima y me tocó pegarme dos viajes. Luego están a doble de altura, o sea. Pff. Eso sí, para ir es lento. Porque las cintas vienen de cara, pero para volver te subes encima las cintas y a la que las empieza a cambiar todo a nivel 4 de velocidad, que va a ser. Pues bueno, no sé cuándo será. Pero montaré más de esos de ahí, de las tuberías. Más cemento ahí armados, viendo que ahora se necesitará para cambiarlo todo, pues fiesta. Me encanta, ver cuando está todo en movimiento. No me gusta nada verlo esto parado, así lleno, saturado de material. Estas que he cogido unas cuantas, porque para hacer cimientos se sigue necesitando ambas. Eso al principio también saturé de esto, porque lo necesitaba yo para hacer las cintas transportadoras.
Bueno, ¿qué iba a hacer? A coger el. Coger 10. 10 peces. A ver esto. Vale, ya se ha llenado. Me gusta. Me gusta que se vaya llenando. Que esto en breve. Saturado. Te va a molar el juego, ¿eh? Y ya digo que si te pones a mirar por internet, la gente hace cosas serias de verdad. Bueno, a ver, uno. Las cojo así para tenerlas yo aparte. He cogido 10, no sé si sé contar. Se van a acabar estas cintas. Bueno, se van a acabar a la que me mueva todo por ahí, ¿eh? Creo que me voy a llevar. Me llevaré. Todas que por ahí abajo, de hecho, me suena que hay una zona de. Hay una mina de. Bueno, unas vetas. Mira dónde están esas dos. Esos dos taladros. Hay una de hierro que no se utilizan. Hay muchas más de hierro en esta zona. Y llevármelo todo para. Para la zona de del petróleo y empezar ahí a montar la nueva fábrica y todas las cositas nuevas estas, pues también traérmelas con un vagón y que se quedará parado, supongo, porque si coge 32, si esto lleva 32 slots, pues no habrá tan material. Al principio pues se llevará uno o dos viajes, pero luego hará uno cada 10 años. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué pide el camión? Balizas. ¿Qué piden las balizas? Lo voy a montar por si acaso ahí arriba, ¿vale? Que me no va a ser que choque. Porque esto lo puse a la altura de esto. A saber, el camión. Que tiene pinta que choca, ¿no? Bueno, mola el camión, ¿eh? Y el otro, el tractor tenía para hacer cosas. Este no tiene nada, ¿no? Ah, mira, mesa de trabajo. Sí que tiene. Ostras, sí tiene. Estación de fabricación, ¿no? Sí tiene material ahí. Bueno, pues el tractor. A ver, quedan 40 segundos. Mira, aquí, ya veréis. Empieza a subir. 21. El problema es de aquí. Se queda a 11 de velocidad, si no me equivoco. 10, 11 llega. Pues imagínate, esto ve más rápido andando. ¿Vale? Fue un fail, no lo calculé. Bueno, no, no contaba con ello, pensé que iría mejor. No, de hecho, espérate. A meterla aquí, esto es 54. ¡Ay! Madre mía, lo que acaba de pasar por debajo. Esto que lo sigo utilizando para limpiar cositas. A ver, ese trabajo no. Vale. Bueno, ahora lo usaré. Nos quedamos con la duda. Y este pues lo dejaré. Lo de la estación de camiones no llega a probarla. Quizá lo monto en algún momento para decir, mira, así van los camiones. Tengo esta zona que no quiero que vayan trenes y he montado camiones. ¿Para qué me subo aquí? Venga, esas tuberías que me va a mejorar todavía más el agüita. Ay, me van a faltar ahora.
Ah, no pasa nada. Bueno, completando hitos. Completando hitos. Toma ya. Zasca, esas tuberías. Tuberías y bombas mejoradas. La tubería ahora en vez de 300, pues pasa a 600. Esto pues me tocará también cambiar todas las tuberías que veo que vale. Necesita, aparte de las... Bueno, esto ya he hecho bien en duplicarlo ahí, de poner dos más, ¿no? De almacenes por ahí arriba, a la que se gasten. Porque necesitaré bastante. Y además plástico, de bueno. Y las bombas estas, pues tengo alguna bomba. Bueno, lo veréis. Ahora lo veréis, ¿no? Que he montado bombas. Vale, ahora, si no me equivoco, ya no puedo hacer nada más. De los hitos. Ya que me va a pegar un... A ver, el rato. A ver si puedo coger. Podría coger más tubos. Más... Que luego quizá me falta material y me toca volver aquí. Vamos a gastar esto, ya que estoy. Que llevo 46 minutos. Tiene aquí algunas cosas, ¿no? Vale, algunas ya están hechas. Estos super tubos, no sé para qué sirven, pero... Porque no son... Me puedo dar desde aquí, ¿no? Añadida a la cesta, ¿vale? Estos super tubos no son para el agua, serán para... Pues no lo sé. Aún no sé qué material pasará por ahí. Vale, tenemos 8, ¿no? Vale, a ver cuántos gasto. 14. Vale. Estos carteles, que también estaría interesante. Control de iluminación básico para empezar a separar. Ostras, esto no me fijé en su momento, organización. Pero para empezar a separar cosas, ¿no? Que esto sí que lo he visto, del rollo, oye. Me pongo los, bueno, típicos fusibles de una casa. Venga, de hecho, lo voy a comprar ya. De control de iluminación, ¿no? Pues, oye. Ah, mira, es que esto antes no salía porque no tenía estas cosas. Por eso no lo había visto. Iluminación interior. Pues para no tenerlo, de momento esta zona se quedará abierta. Pero en el futuro, ya digo, las nuevas fábricas, a la que me empiece a llevar para allí, a la nueva zona, el hierro y todo, todas las cosas las quiero tener cerraditas. Me costará más, seguramente, pues ya me haga un vídeo de cerrando del rollo. Vamos a decorar. Aquí haciendo paredes. Pero bueno, mira, a nivel de arquitectura, pues ya tenemos aquí estas cosas, que es que la gente... Pues lo vi, ¿no? Te pones tus rampas, estas rampas que tengo yo por aquí para subir, pues rampas de verdad. Y estas rampas ya estaban al principio de todo, que comenté que empecé a jugar cuando salió el juego, en la primera versión 0 a primera, pues esto ya estaba. O estas. Ahora no sé cuál de las dos. Estas con estas escaleras no. Pero esto sí que estaba, porque me montaba yo las rampitas, me lo hacía con esto. Las barandillas, estas escaleras sí que las he usado. Y vale, es verdad, antes de ir para ahí, vale, mira. Me iban a faltar esto. Por si acaso, ¿eh? Me voy a llevar material que pueda necesitar. Vale, las vigas esas no me preocupan en absoluto. Pero esto de combustible, sí, mira. Pues sí que necesito coger PCs, pues me cojo unos PCs. Al turboalambre lo tengo yo encima. Sí. Pues eso es algo que voy a necesitar ahí del caterio. Empezar a montar. Empezar a montarlo ahí abajo. De hecho, podría prepararlo ya ahora. Antes de irme. Antes de irme a la otra zona. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Aquí me quedan dos. Tengo dos tickets. Vamos a comprar algo con dos tickets. ¿Esto al final lo compro o no? Venga, ya está.
A ver, PCs, gomas, no me preocupa, motores, voy a montar más motores. Intentaré montar alguna envasadora, ¿no? Y a ver lo otro, a ver cómo va. Ahí no. Para subir arriba. Hay que subir a esta. Bueno, es la vía rápida, ¿eh? Ahí, si no que te quieres pillar una rampa. Bueno, ya me habéis visto en este vídeo cómo me pego el desplazamiento por aquí. Tuberías de estas ahora no tengo, ¿eh? Tengo pocas aquí. Va a necesitar más. Seguro. Tiririt, bueno, como tengo esto cogido. A ver, rotores. No, son motores lo que necesito. ¿Y dónde estarán los motores? Bueno, esto viendo que se va a llenar. Me pillo 100, que tardan un rato. Bueno, de hecho me pillo 200, que seguramente pues ya empiece a actualizar por ahí a lo lejos. ¿Dónde están los motores? Es aquí. Maldito caos. Maldito caos, maldito caos. Y yo que quería tenerlo todo ordenado, ¿eh? Sí. No es que los motores. Y mira, aquí arriba he vuelto a subir. Mira, ostras, esto podría dividirlo más y montar nuevos, ¿no? Montar más de láminas, que veo que va sobrado. O en vez de láminas, montar el otro de los cablecitos. ¿Están los motores? ¿Los motores dónde están? No paro de moverme todo el rato en el mismo lado. Son rotores. ¿Dónde están los motores? Han de estar por aquí, no han de estar muy lejos. Eso que llegó a estar. Esto llegó a estar lleno, ¿eh? Mira, motores. Mira, pues los motores están parados. Nada, que pega aquí un cambio. Esto estaba parado y ahora pues nada, más materiales que necesitarán aquí, ¿no? Rotores y estartores. Los estartores esos necesitan más material de estructura modular pesada y ordenadoras, ¿eh? Mira aquí, qué mal, qué mal. El problema ahora, todo está sobredimensionado, o la mayoría de cosas. Los tornillos, los cables, lo moveré, faltarán, cambiar otra cosa, me faltará otra, Dios. Venga, 50 y esto de aquí. Tenemos este y me cojo uno nuevo. Seguro me acabará faltando esto, ¿eh? Es lo que he dicho. Venga, vamos a montarlo. A cablecitos y cable normal. Es que no hay cable normal, tío. No hay cable normal. Que por mucho que quiera. ¡Ay, tortazo! Que quiera mejorar, ¿ves? Esto de aquí, los cables, tío. Aquí tengo que sacar uno de estos de aquí. Sacar uno o dos. O un nodo de tres. Y dividir aquí y pues hacer tornillos. Y más por allí. Puesto los cables, hacer más cosas. Esta que por cierto lo hice. No sé si llegué a mostrarlo. Pero bueno, tenía. Antes tenía la carga, hacía 1650, ¿no? Y pues tengo 1600 aquí de límite. Ahora ves, esto va bajando porque hay una que me falla. Que bueno, ya lo cambiaré, no lo voy a cambiar ahora. Pero mira aquí, ¿eh? ¡Pam! Tornillos. Venga, todos los tornillos. Y esto, zasca. A saco. Saco, Paco. Venga, vámonos para abajo.
Igual que las tuberías, que ya no intento que pasen por ahí, pero si no, no puedo meterlo. Y esto, ah, ostras. Maldita sea. Lo puse aquí tan mal. Ay. Fastidiará, se fastidia. Está haciendo el pringao, gastando material. Ah, bueno, no, el primero me toca gastarlo, ¿no? Que ya está elevado, ¿no? Pues aprovecho la elevación esta. Y bueno. Cinco. Pues así es como se va construyendo. Cuando lo haces aquí al tuntún. Es grande, ¿eh? Esto irá. Es pedazo de velocidad que pilla ahora. Esto debería cambiarlo, ya digo. Es algo que quizá me mejora el tema de algún desplazamiento, ¿no? Bueno, estos nuevos sí que los voy a hacer aquí. Vale, y el tema es. Bueno, lo tengo montado aquí en el 2, ¿no? A ver, choca. No, no choca. Que aquí un poco cojo, pero bueno, no pasa nada. Maldita sea esto. Está aquí, es improvisado del todo. Esto sí que ya es lo último de lo último. ¿Dónde está? Venga, turboalambre. Que va a necesitar turboalambres de estos, así cuando vuelva. Aunque he puesto tres. Este, pues va así, es lo que hay, y aquí, pues nada. Pues esta, me toca aquí innovar. Esto que también lo vi por internet, ¿no? Más o menos cómo iba. Bueno, de hecho. Bueno, va a ver. Qué rabia que no pilla. ¿Por qué no pilla esta hacia abajo? Bueno, da igual. Pues venga, a saco. Qué cosas, qué cosas. Y esto pues voy a acabar montándolo aquí cutremente. Aquí pillándome. Porque este habíamos quedado. Ah, no, no toca. Bueno, pues ya veis, ¿eh? Cómo se hacen las cosas de manera chapucera. Pues así. Esto que no creo que toque, ¿eh? Vale.
Ay, ay, ay. Aquí, locura. Locura. Basura organizativa, pero bueno, venga, pues ya tenemos algunas de estas. Basaco, seguramente esto pues lo podría dividir y hacer más de tres, pero bueno. De momento lo dejo aquí. Cuando vuelva, pues ya las cogeré. Vale, por eso tengo ahí el super almacén para vaciar todos los objetos y coger todo lo que hay aquí y luego moverlo y montarlo ahí arriba, ¿vale? Para no volverme loco. Pues bueno, ya habéis visto lo que se tarda en hacerlo mal. Pero se hacen, es rápido, ¿sabes? Dejarlo ordenado ya cuesta un poquito más. Va a dejarlo para tener 500, por si acaso, no sé qué pedía. Ah, 100, ostras, 100 cada uno, por si acaso, venga. Están los 500. Esto, por ejemplo, pues hace 60 por minuto, ¿no? Y gasta 12. El tema es. Hace 15 por minuto, ¿vale? Por lo que me acabarán sobrando de aquí. Pero bueno, pues más o menos. Pues eso es lo que hay que tener controlado, ¿no? Aquí se podría colocar esto, bajarlo para que aquí pues me diera 12 por minuto. Y así no sobra ninguno. Como no me importa aquí, me gusta tener sobredimensionado porque así acumulo, ¿no? Por si acaso apareciera otro material con caterio, pues ya de inicio ya tendría aquí bastantes para coger. Pero bueno, pues esto se me van a acumular 3, 3, 3. Va a ir sumando aquí de 3 en 3, ¿no? Respecto a los que se meten. Aparte de estos que quedan fuera, que ya están ahí, ¿no? O bueno, vámonos, ¿no? Pegámonos un viajecito. Aquí. Madre mía, llegamos a un planeta bonito. Quería hacer otra cosa y ahora me he acordado antes de largarme. ¿Qué hora es? Una hora ya llevo. Una hora aquí. Ya no se ha visto. Bueno, he hecho los hitos. Lo que tenía en mente. Pero me he acordado de otra cosa que tengo que hacerla ahora para comprobar a ver lo del MAM, por si acaso. Esto, pues si vas corriendo, si no corres, pues se agacha. Y si no, pues ya veis que se pega aquí el desplazamiento este, se lanza. Y quería hacer otra cosa, ¿ves? Esto mola ahí, todo movidito, a saco. Y esto pues está parado, ¿eh? Mira que pensaba yo, deberé montar más cosas de. Me gusta, podré seguir dividiendo ahí el cobre. Esas rocas, me he encontrado alguna más, supongo serán para zonas nuevas. Vale, y lo que quiero hacer es estos enemigos, que por cierto me va a curar al máximo por si acaso, estas plantas, esa por algún motivo está de pie, pero por lo general están así, ¿vale? Están como sentadas, te acercas y se levanta y la primera vez que las vi pues me asusté. Porque es del rollo que está pasando, ¿sabes? Pero vamos a verlo, ¿no? Vale. Vale, el tema del veneno. Ah, despliega más veneno. Pues esta ha sido mi operación. Eso. Hace un momento no había salido, ¿eh? ¿Esto qué es? Azufre puro. Hay en más sitios. Pero eso hace un momento no llegaba. Vale, supongo que. Ah, mira, ¿ves? La plantita está baja y cuando está baja no saca veneno, ¿o qué tal? ¿Cómo va la cosa? No tengo para coger nada, ¿eh? Sí, esto es lo que. Vale, esto es lo que saca veneno. Pues es que como hay una parte que pone en la central de investigaciones el rollo animales, hay animales, plantas fúngicas, ¿no? Pues me esperaba que era eso. Pues quizá habrá alguna manera a la que sepa hacer tejidos. Bueno. Pues vale. Mira aquí. Ostras, esto sí que está gastando, ¿eh? Esto de aquí. Estas. Esto estaba al máximo. En su momento de caliza. Hacer hormigón, ¿eh? Esto se ha gastado haciendo estas nuevas ahí de hormigón. Digo que todo lo que tenía montado, mira aquí qué bonito, mis cables. Todo esto vacío.
Lo que mola es que esté lleno, pero en movimiento. ¿Ves estos cables? Bueno, esto me gustaría, aunque quién sabe, está fuera de las últimas veces que se vea esta zona. O sea que yo le tendré que seguir dando caña aquí para que se llene todo. Pese que, bueno, hoy hacía días que no. Bueno, desde el último vídeo creo que no deja el PC encendido. Y tendré que acabar dejándolo. ¿Vale? Luego, ostras. Es que tengo lo del hito y podría entregarlo ya, porque a la que haga completa la fase 3, se supone que ya no habrán hasta la nueva, ¿no? Pero viendo todo lo nuevo que hay, quiero primero continuar con esto y luego, pues, evolucionar, ¿no? Seguro que las nuevas fases, sé el siguiente material, aparte del petróleo, ¿no? Que sale. A ver esto, cómo sube. Bueno, va más rápido, pero ves, también va bajando la velocidad, ¿eh? Me flipé, mira. De hecho, baja la velocidad al mismo punto. No, de hecho va más lento todavía. No puede subir. No te creo. No te creo, no te creo. Te va mejor el tractor. Me va a tocar, que no me apetecía hacerlo, poner las rampas suaves, ¿eh? No me apetecía hacerlo porque después de pegarme el desplazamiento. Madre mía, madre mía. Bueno, tomar por saco. Que luego la vuelta es mucho más rápido. Bueno, mucho más rápido, ¿no? Pero es rápido con la cintita. Y de hecho, si me dedico a subir, a mejorar la cinta y ponerla de la siguiente velocidad, será todavía más rápido. Bueno, pues para que veáis el movimiento que está haciendo. Con el tractor, algunas veces para llevar material que no me cabían encima. Y me flipé y empecé a llevar cosas para allí. Y bueno, pues nada, pues vamos a correr. Una horita, ostras, qué tarde se me ha hecho. Maldita sea. Y lo que queda, ¿sabes? Para mejorar todo esto, metiéndole aquí. Pues lo del. La cantidad de hormigón armado que va a tener que hacer. Para cambiar todas las cintas. Vale, no lo voy a poner, ¿eh? Pero esto, por ejemplo, me pide 28 ya, cada cinta de estas. O sea, me va a pedir aquí como 4.000, que no cabe. Va a necesitar dos. Otra cosa más que tengo que montar ahí a saco. Esto es el plástico. Hay una parte del plástico que ahora que pienso que se habrá parado. Porque no he puesto que viniera para aquí. Aunque bueno, hace una hora, ¿no? Más o menos. La hora del vídeo es cuando me he vuelto de aquí, de mi zona del petróleo, que está marcada ahí arriba. Bueno, por ahí se ve, ¿no? La barra que sale la brújula. Y ya veis el paseíto. Madre mía, no me apetece nada. Montar otra cinta para el camión. A ver qué tal va la parte de. Porque si no me equivoco, a nivel de altura es eso de ahí, ¿sabes? Ah, mira, ahí había. Ah, ostras, de ahí saco el caterio. Que por cierto, además, me parece que había una zona de estas para conseguir los discos duros, ¿no? Que habían ahí balizas nuestras. O naves nuestras, perdidas. Necesitaban material. Bueno. ¿Veis ahí la cantidad de agua que hay? Pero bueno, nada, la siguiente base se vendrá aquí a la zona de petróleo, que falta ordenarlo y poner paredes, que me hubiese hecho ilusión montarlo, pero es que es demasiado. Era demasiado tiempo que no tengo. Y a ver, por cierto, ¿cuánto, qué pide esto? Ah, mira, más placas y más hormigón normal. Me va a faltar hacer eso, ¿eh? Montar ahí más de hormigón, más de caliza. El tema que tampoco hay tanto carbón. Voy a tener que ir a buscar nuevo carbón para hacer ahí. O bueno, se gastarán las.
La verdad es que lo próximo me va a empezar a faltar aquí las vigas de acero, ¿no? Y bueno, pues aquí se ve, ¿no? Esta zona de ahí es lo último que he hecho, ha sido una motivada. Ha sido una motivada. Pero ves aquí la pedazo de rampa que monté. Pues de bajada va muy bien. Pero ahora me va a tocar. Me va a tocar duplicar el camino este que me gasté 800.000. Es un decir, pero me gasté la barbaridad y media de hormigón y placas de hierro. Y ese, pues, puesto cuatro, los últimos. Ahí se me ha ocurrido hacer una prueba, ¿no? De intentar elevarlo para montar eso, pues lo acabaré cerrando. ¿Vale? Quería hacerlo en altura. Es lo último, he estado ya, pues, probando cositas, ¿no? Le vamos a innovar, no vamos a hacer la basura que se ve ahí, de todo plano y. Uno por ahí, el otro encima, el otro pasa para llevar el material de izquierda a derecha, pues tenemos que ir al fondo, luego girar, pillar una curva, bajar, no intentar mejorarlo. Lo primero que hice no, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, de hecho, el primero que monté fue ese, ¿no? Que se vio ahí en directo como lo hacía, ese lo tengo parado. Si no me equivoco, creo que hay otro más de petróleo por ahí. Y este es el último, ¿no? He montado aquí unas tuberías, montando electricidad para que. Unas bombas para que me subieran arriba caterio, baja con cintas, pero bueno, lo primero fue esto. ¿No? Pues lo monté aquí, ¿no? De hecho, me vi un vídeo que la gente pues ponía placas para poner esto ya no en el suelo, como tengo puesto en todos los sitios, bueno, en la otra base. Y aquí pues lo tenemos y esto pues va a saco porque seguramente, eso sí que no lo he probado, puede que pudiera meter en vez de cuatro, como tengo hecho, ¿eh? Que tengo cuatro aquí. Es que no lo calculo. Creo yo que lo calculé, pero. 30 por minuto, gasta. Vale, saca 120 por minuto. Está lleno, porque por algún motivo está lleno de petróleo, pero está justo. ¿Vale? O sea, 30 por. 30 cada uno, 120. Aquí sí que hice algún cálculo. ¿Vale? Y luego el tema, como esto genera. Que no se ve, pero genera los residuos del petróleo pesado. ¿Veis? Esto sí que no está lleno. Pues con los residuos pesados, pues montamos coque de petróleo que va al límite, ¿vale? O sea, esto sí que no. Cada dos, ¿ves? No se llega a llenar. No va a 100%. Porque las gomas generan dos y el plástico genera uno. De gomas solo tengo puestos ahora en estas dos. ¿Por qué? Pues porque. Porque era. Bueno, al principio, como monté aquí, hice 2 y 2 del rollo a ver qué tal. Y este, pues si no me imagino, este como llena más, ¿no? Aquí me rayan las bombas, pero bueno, ya empecé a meter cositas por aquí debajo, ¿no? El rollo, vamos a ordenarlo un poquito. Vamos a ordenarlo para que luego, pues poder venir aquí. Estas supongo son las de plástico, que ves, tal como llegan, se largan. Estas están llenas. Y el tema, pues también eso supongo me fastidia un poco el coque de petróleo, ¿no? Porque de esto gasto 15, lo único que gasta es de 15 en 15. De hecho, ya que estoy aquí, venga, va a gastar solo 50, aunque sea para que genere un poco. Es muy poquito, no se va a notar. Pero para que vaya saliendo el coque de petróleo este. Que aquí, pues me llega a montar una super cinta. Bueno, que venía del otro lado, esto no estaba. Para dar electricidad, ¿no? Es lo mismo del otro lado. Que bueno, lo primero, pues lo monté aquí. Y si no me equivoco, una de esas dos, la que se va viendo de vez en cuando, que me falla aquí. Esto que va bajando. A que, por cierto, ostras, ahora se me ha parado. Ahora me han bajado 1700. Eso de ahí significa que entonces está parado. Sí. Está. Ah, vale, porque no saco el material, no saco el plástico y se ha parado. Vale. El tema, ¿ves? Se ha parado una de las dos últimas, no llegan. Vale, aquí me flipé. Hice más de 8, lo que he comentado al principio. Al principio pensé, sobredimensioné aquí de agua, ¿sabes? Puse más. Esto teóricamente con 3 va. Pero bueno, con 4 por si acaso y metí 2 más.
y me flipé, ¿no? Pero bueno, aquí pues ya está ordenadito, ¿no? Oh, intento de orden. Y aquí, pues esto sí que voy a hacer. Ah, mira, y esta es otra que acabé cambiando al final. Metí una por aquí y dos al otro lado. Pero claro, esta de aquí sí que llega rápido el material, a las del final no llega. No llega porque es que se va dividiendo, ¿no? De aquí, pues una para adentro, aquí llega otra, va. Y así, pues estas primeras están a saco. Va a ver si corrigiendo esto llegan, pero ves aquí, ahora llega una. Llega una de aquí, pero se nota, ¿no? Que estas están vacías, no llegan tantas, como aquí que se ven dos, aquí se ven tres. A ver si con esto... Vale, va a empezar a hacer cambios, ¿no? Y aquí pues también tengo... Bueno, ahora lo mostraré, ¿no? Pero al menos... Esta zona de aquí... Cambié. Estos solo fueron las primeras que monté. Mira, de hecho están en amarillas. Eso es que tengo lo del... Está tope también lo del coque este de petróleo. Y aquí pues mis centrales. Ah, vale. El plástico todavía no me preocupa, pese a que sé que se necesita. Me interesa más moverlo por aquí, ¿no? ¿Qué ves? Esto pues ya está... Ya no es solo la segunda parte, sino a partir de la primera pues ya empecé a montarlo del rollo. Esto si lo tapas pues no se ve. O esto lo muestras y lo pones con las paredes estas de arquitectura. Ah, bueno, son las que habían. Hay unas que son como de cristal. Son transparentes, ¿no? Entonces, pues pasas por aquí y ves cómo lo tienes montado. No como me falta perfeccionar el tema, bueno, perfeccionar bastantes cosas. Esto me flipé, aquí puse las válvulas, por si acaso pensaba que no subiría el material. Pero veis, pues aquí, en vez de hacer como el otro, que probé, aquí probé de... Ostras, ¿qué pasa si lo divido? ¿Sabes? Lo divido en dos y tengo aquí pues válvulas por si acaso, ¿vale? Voy sobrado. Seguimos con lo mismo, sigue saliendo 120, cada una gasta 30 al minuto, así que se supone que está al máximo, pero esto pues entiendo yo que está lleno porque antes de empezar a montar esto, pues iba por aquí, ¿no? Y esto pues también a modo de construcción lo puse vertical. A ver, cogiendo esto. Las escaleritas. Esto raya porque no puedo subir. Si me meto ahí en medio, pues es el caos. Es el caos para salir de aquí. ¿Ves? Pues 30 por minuto. Esto, pues, es que tal como se genera, se van, ¿no? Y ahora iré a mirar eso, que eso sí que hay que taparlo porque queda feísimo así, pero no lo voy a tapar ahora. Y esto, pues. Pues bueno, aquí ya mejoré, ¿no? Un poco del rollo, ostras, el agua por aquí. Lo suyo hubiese sido montar el circuito este que tengo ahí arriba, montarlo aquí abajo. Y luego tirar con las tuberías, tirarlo arriba, ¿vale? Pues en su momento no caí. Y lo hice así del rollo, ostras, mira. ¿Vale? En el otro lado, pues lo metía directamente para... Bueno. Sinceramente, sí, esto aquí son cambios respecto a lo de allí, porque metí esto. Pero es lo mismo, ¿no? Poco de innovación, innovación que tampoco es una maravilla. Y luego aquí pues dije, ostras, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Ahora lo suyo esto, los coques estos, es que está aquí el, bueno, está al límite porque se gasta todo. O se genera lo justo. Todos estos son plásticos, ya no tengo ninguno. Vale, eso pues no genera al momento, no pasa nada. Ahora a ver cómo salgo yo de aquí. A veces no puede saltar, ¿eh? No sé por qué. Y bueno, ¿veis? Pues tarda un poquito. Bueno, pues aquí, pues otras pruebas, ¿no? De venga, vamos a montarlo. Vamos a montar aquí lo del petróleo, ¿no? Este. Y ahora, pues esto. Este, ¿veis? Pues no va tan rápido. Y aquí, pues,
Al principio quise montar uno de cada, de ahí que estén estos, que a dos almacenes, uno al lado del otro. Luego dije, ostras, voy a montar los dos de plástico. O sea, voy juntando, aquí había otra barra de estas, ¿no? Que acababa en el otro lado. Y bueno, pues nada, pues se va haciendo plastiquito. Y vamos a mi última construcción, que eso, pues, a la que funcione bien y mueva el petróleo. Bueno, mola el plástico, no lo voy a hacer ahora. Pero mola, ¿sabes? Esa cinta me hacía ilusión montarlas en varios pisos. Quizá este es elevado porque es demasiado alto y tengo que montar y no es lo más adecuado. Pero no quería gastar aquí el agua, ¿sabes? No quería montarlo aquí, justo. Por si necesitaba agua del rollo, no. Hay agua de sobras en el lago este, ¿eh? Pero el rollo no, ¿no? Pues lo va a montar así, elevado. Y entonces, sé que hay unas paredes que son así triangulares. Y pues, ya bueno, no quedaría bien porque. Pero bueno, intentar cerrarlo, ¿no? Del edificio. Esto es lo último que he hecho, ¿eh? Y vale, por culpa de esto, por eso no se mueve, ¿no? No se mueve y aquí no llega material para moverlo, ¿no? Pero bueno, esto sí que es lo mismo. Aquí, pues las tiras, esto ya tenía en mente de hacer del rollo, vale. Viendo que 8 fallan, pues montar 4. Y si montara más, que ya lo tenía aquí en mente de montarme 8 más. Pero bueno, ahora, sabiendo que hay, que ves, las tres estas me dan para montarme. Darían para montar 4 más. Vale, viendo que hay, pues lo nuevo del petróleo, ¿no? Pues ya no tendría sentido. Pero mira. Está a tomar por saco, ¿eh? De hecho, esto estaba a 2.000 kilómetros, bueno, a 2 kilómetros, ¿no? Una cosa así. Que a ver lo del tren, ¿sabes? Pero la rampa esta va a tener que hacerla pequeñita, que llegará a 1 de altura. Quizá llegue hasta aquí, no me llega. Mira, bueno, estos son nuevos, ¿eh? Pero, ¿ves? A partir de aquí están a 1.000. ¿Sabes? Me daba palo. Quizá los acabo moviendo y acabo construyendo por aquí. Y me busco esa, la vida por esos lados, ¿sabes? En vez de traérmelos desde la otra zona. Y la otra zona, pues la sigo utilizando para, bueno, que se colapse y de alguna manera traerme todo lo que genera, ¿no? Las últimas ensambladoras de estas, no productoras. Ya digo, gastan 75, o sea, gastan casi una de estas que son 75 cada uno. Pero bueno, pues nada, aquí mis innovaciones. Probando cositas, ¿vale? Ya de esto de aquí, ¿sabes? Vale, ahora como está parado, a la que moviera esta, pues empezaría a mover, volvería a recuperar la energía, que de hecho sí que voy a tener que hacerla. O bueno, no, vamos a mirar lo del petróleo. Hora y 20. Vas a mirar lo del petróleo, que quiero verlo, igual que lo de la envasadora. Ah, bueno, de hecho el plástico este debería usarlo con la envasadora. Así que sí, le van a dar por saco el agua. Le van a dar por saco la envasadora. Tema, debería mirar arriba cuánto plástico genero para ahora no volverme loco. Aquí al final me faltarán placas, ¿eh? Venga, si veis un poco de construcción. Hay mods que he visto, vi mods para esto, en vez de hacerlo así de uno en uno, pues construyes ahí a filas bastante más rápido, como podréis imaginar. Pero bueno, no me preocupa. Vamos a ver cuánto consumirá este, cuánto ocupa, es pequeñito. Bueno, voy a montarla aquí, luego la movilizo. Necesita bien. Ah, combustible envasado, es lo primero que tendría que hacer, ¿no? Ah, bueno, pero claro. Ah, mira, extraer agua. Coste. Ah, vale, lo que cuesta. A ver. Claro, esto necesito petróleo para hacer aquí. Pero no hay para hacer. Ah, no, claro, que necesito primero. Va a necesitar aquí esto,
Los productores básicos para hacer botellitas, ¿no? Supongo, garrafas vacías. 30 de plástico por minuto. A ver. De plástico por minuto, saco, aquí tengo 80 de plástico por minuto. Con lo que necesitaría, bueno, lo voy a poner tal cual esto, pues edificio acabará tapado aquí de alguna manera. Va a montar aquí y luego quizá lo cambio de sitio, ¿eh? Pero aquí ahora diréis, ostras. Pues no quiero que me genere tantas. Aquí hay que mirar para que me pida 20, ¿no? Por minuto. Son 66%. No, no se nota. No se ve aquí el cambio. Claro, esto es lo que saca. Porque no se ha visto ningún cambio. Fantástico, ¿eh? Pero esto, como veis, pues ahora mismo cogeo, ¿no? Debería montarme una más de plástico para hacer 100 y entonces que me sobraran 10 de plástico. Si no habrá una, que irá mal. No sé si, a ver, ostras, pues esto es lo que me gustaría cambiar aquí. No quiero hacer 60. Vamos a ponerlas así. A ver qué tal. Bueno, el edificio, mis primeros edificios no quedarán muy bonitos. Pero este hay que empezar a soltarlo ya. Ay, que me va a pillar. Hay que dividirlo. A ver. Aquí mismo, pues que se genere algo. Bueno, tampoco es que sea mucho. Esto lo suyo sería elevado, que esto no se viera. Vale, de hecho ya empiezo a hacer una pirulilla. Vale, pillo 200, fantástico. Vale, así se supone que en breve empezará a generar energía y no me vaya a quedar sin, aquí a medias. Vale, de hecho. Necesito que me entre así el material. Vale, me da igual esto, sí que no meterlo así redondito, redondito bonito. Hacer botellas, ¿no?
botellas para, yo que sé, que envaso agua. Pero es que el agua, ¿para qué necesito envasar agua? Necesitaría envasar petróleo. Pero para envasar petróleo es la otra que tengo ahí, que tenía de envases, envasadora. Y traérmelo hacia aquí. Porque si no me equivoco, creo que ya no había nuevas de petróleo. Estas son las de ahí. Tengo todas pilladas, las cuatro que hay aquí alrededor. Esta la he puesto para nuevo plástico. Bueno, no pasa nada. Que gaste, ¿no? En las envasadoras, pues me pongo a envasar agua. ¿Para qué quiero envasar agua? ¿Ahora mismo? ¿Para qué quiero envasar agua? Pero bueno, venga, vamos. Ostras, pero para envasar agua necesito entonces sacar de aquí agua. No contaba con esto, pero bueno, venga, el agua. A ver, espérate. Vamos a ver cuánto gastaría de envases de agua, ¿no? Todo para hacer la prueba, ¿eh? Esto. Lo suyo será, supongo, montar petróleo. Pero bueno, el agua quizás se necesita. Necesitaba agua para hacer algo. Y quizá en vez de teniendo el agua embotellada. Bueno, no tengo ni idea. A hacer aquí una prueba. Para probar, ¿eh? Igual que he hecho lo del caterio. Luego, pues ya me volveré yo loco. La envasadora, ¿no? Pues la envasadora, a ver, necesitaría aquí el material. Ah, ¿no? Fantástico. Ole, que ocupa el espacio. Me va a pillar los dedos porque esto sí debería estar más alto, ¿no? Montar por aquí las cintas y tal. Bueno, no quedará tan bonito como debería. Y el tema es, ¿qué hago, no? Pues aquí, extraer agua, garrafa vacía. Ah, ostras. O sea, puedo envasar y desenvasar. O sea, que podría ser del rollo, venga, aquí me monto residuos de petróleo y lo llevo al otro lado. Vale, para poder transportarlo y que sea, pues, por ejemplo, a base de garrafas. Llevarlo en garrafas. Pues para poderla subir al tren, ¿no? Por ejemplo. Eso va a ser. Ahora me toca investigación, ya digo, a ver si de cara a la semana que viene. Si puedo hacer un vídeo semanal, pero que quizá el siguiente es uno al mes o dos al mes. Según el momento. Y esto, pues vamos a poner agua, ¿vale? Porque es lo que tengo aquí. Pese que preferiría hacer cualquier otra cosa. ¿Vale? Preferiría poner aceite o petróleo o combustible aquí, ¿no? Mira, es que podría directamente petróleo. Combustible de. Bueno, da igual. De momento todo agua. Al desenvasar, por eso está ahí. Por eso está eso ahí. ¿Dónde está aquí el extractor de agua? No, y en esas de allí, esa última va a ser para montar petróleo, ahora que pienso. Que es lo que me faltaría por ver. Hora y media. Es para mostrar aquí lo que haya. Y rotores, ¿eh? No contaba gastar agua. Aquí mismo. Digo, esto cambiará. Logística, ¿dónde estaba la super tubería de agua? Super tubería. Vale, es tan grande que no me cabe aquí. Es tan grande que no me cabe aquí. Qué apuestos, pues quiero montar esto aquí, ¿sabes? Que vayan sobrados de líquido. Venga, pues entonces esto lo monto aquí. ¡Ey! Panel de control. Ostras, esto era lo de las luces. Esto, para el final, ahora mismo. No, no estoy para hacer eso.
Esto de aquí de la pared quedó muy bonito. Los agujeros del suelo, eso sí que han sido útiles. Que de hecho, bueno, la zona esa de ahí no se ve pues con agujeritos para traspasarlo. El otro, pues ya empecé a probarlo, ¿no? Quería pues ir empezando a probar cositas. Tío, que soy un novato. Novato importante. Y esto, pues ya me lo montaré. ¿Dónde está, tío, el del agua? Ah, mira, los supertubos, ¿no? Lo último que he metido. Es que tengo ganas. Esto será otro vídeo, ¿eh? Vídeo y más viendo lo que piden. Próximo vídeo será la que monte las vías de tren. Quizá tengo todas las vías probadas. O he probado algo, lo borro y para comprobar que funcione y luego lo pruebo yo. Bueno, luego lo muestro cómo va. El rollo, venga, inauguramos la vía, aunque sea falso. ¿Dónde está el extractor de agua? He tenido que verlo 8 veces, ¿eh? Extractor de agua aquí. Ah, de hecho, lo tengo puesto en lo del agua, ¿sabes? Venga, aquí mismo. Con un extractor, ¿cuánto saca cada extractor? 120. ¿Y cuántas necesitará? Ostras, ahora me va a pillar a que no llego. No, hombre, no, tío. ¿120 cuánta pide de agua? Ah, con esto solo tengo para dos. Ay, ya había montado una más cerca, ¿no? A 2 de 4 ya. Que empiecen a sacar ya agua. ¿Cómo vamos? Ostras, esto 9,50, ¿eh? Debería ser 2,25 es el límite, pero eso significa que ahí no sacamos suficiente plástico. Ah, vale, ya sé por qué, porque esto ya se ha parado. No se ha parado, no, que aún no ha empezado a funcionar. Y esto ya está lleno de garrafas. Debería haber sacado aquí, montar mis cosas de estas, ¿vale? Por si necesito envasar otras cosas. Bueno, ya digo, esto lo acabaré eliminando. Vamos a subirnos, tener altura. ¿Y dónde está el que acabo de montar? ¿Es este? Sí. Vale, uno ahí en... ¡No! Espérate. Espérate, porque esto de aquí necesitaré... Este elevado, ¿no? Esto lo suyo es como en el otro lado, que monto como un circuito que cierre, ¿sabes? Si no, pero bueno, ahora no lo va a hacer, ¿vale? La primera prueba. Pero lo suyo es como tengo en el otro lado. Circuito que el agua se vaya moviendo, ¿sabes? Porque ahora mismo pues saldrá el agua, una parte del agua se meterá aquí, la primera, ¿no? Luego pues aquí y aquí al final pues llegará menos agua. Pero bueno, para mostrarlo, no pasa nada. ¡Ay! Se me ha movido. Ya está puesto que envase en agua, sin energía. Ah, vale, porque he dicho. Vamos a hacerlo que no quede esto en medio. Aunque bueno, pues va a quedar en medio.
Que no se vean cables, ¿no? Por aquí en medio a saco. Vale, y ahora pues, bueno, ya ves la velocidad que tira esto. Esta es la velocidad de las MK4. Pero bueno, ¿eh? Esto no sé cuántas había traído, pero ya casi no quedan. ¿Y por qué no está pillando? ¿Por qué no está pillando agua? Esto es lo que he dicho, ¿eh? Lo del circuito. Entonces va circulando y se mueven. A que aquí no llega agua. Sí que va llegando. Gasto 180, genero 240, o sea, esto debería ir mucho más rápido. Todo esto ya tengo las bombas, las tuberías MK2, ¿no? Bueno, no las he cambiado. Bueno, pues tenemos botellas de agua, fantástico. Pues ahora cogerías. No me quiero rayar, pues. Ahora cogemos, montamos aquí nuestra super contenedor y ya tenemos agua. Bueno, esto pues quizá montándolo, ¿no? Y las que necesitan por ahí agua del rollo, oye, pues ¿por qué no te generó esto? Bueno, desenvasarlo, pegarse el viaje, lo dicho. A esto no le veo mucha utilidad. Al combustible para lo de los camiones, pues sí que se necesitaría. A ver cómo es esto, mira ahí. Pero bueno, pues esto va gastando. Esto, ahora porque está lleno, pero se supone que esto se va a vaciar, por lo que habíamos visto, que se necesitan. Ah, bueno, no, lo he puesto exacto, ¿no? Va a quitar el porcentaje. ¿Dónde estaba? No había dejado una que le había quitado el porcentaje. Ah, no, era a las envasadoras. Bueno, puede que no me haga, no me haya hecho caso. Bueno, lo quería poner a 100. Que gaste, ¿no? Da igual, venga, saco. Creo que se gasta el plástico para que esto genere electricidad. Si no, no, si no genera plástico, no tenemos electricidad. Y ahora, pues lo último, 2 horas y 43, ¿eh? 2 horas y media. Mi idea inicial era dormir sobre estas horas. Vale, pues me voy a la zona esta. Mira, que por cierto, aquí pues monté, hice la prueba, ¿no? Como esto lo tenía ahí, que era con la biomasa y tal. De hecho, juraría que ya no hay. Ah, mira, esto es. Está todo lleno. Vale, esto sé que va a ser una prueba rancia. Y aquí, pues, vale, falta combustible, voy a empezar a eliminarlo. Aquí que esto lo monté para hacer aquí biomasa. Empezar a desmontar todo porque esto lo va a montar como están por ahí. Pero este se va a encargar, pues en vez de plásticos. Oh, esto. ¿A que estoy lleno? ¿Cómo puede ser que? Ah, iba a decir, estas hojas se han quedado aquí pillulis. Pues sin energía, ¿no? Se supone. Ostras, esto. Mira, está lleno de. Mira, no puedo usar más. Ostras. Ah, mira, que aquí es verdad, tengo un cuarto. Podría haber pillado la pistola o algo. Bueno, esto de aquí me lo acabaré cargando. Vale, no quiero que hagas nada.
Pero bueno, no, aquí regulador de fluidos y este, pues puse que montar aquí combustible para ver qué tal iba, ¿no? Y aquí pues se supone que hay combustible. Ahora esto me hubiese ido bien, en vez de dedicarme a meter agua, a envasar combustible. Bueno, tendría más sentido. El plástico, viendo que se gasta, y la goma, que no tengo ni idea para qué sirve. Pues bueno. Y eso, por lo que veo, también está saturado de material, ¿no? Ahora vuelve a estar verde, o sea que el coque este de petróleo debería sacar más. Debería sacar más y montar ahí. O parte de esto, desviarlo para allí. Bueno, no sé. O no sacar coque. Bueno, no. Ah, no sé. Ahora mismo vas a mirar esto de aquí, pues muy bonito. Me cargo la refinería, esto se va a quedar aquí, fantástico. Quiero ver la refinería. No, la refinería no. Bueno, había puesto dos, con montar una, ya digo, va a ser a modo de prueba. A ver qué es lo que pide, ¿no? De material, porque esta de aquí va a ser la que se va a encargar de sacar, y tengo la nueva central. Mira, de hecho será central aquí de carbón de esta, con la nueva de generador de combustible, insertar combustible. El tema es, ¿esto le servirá como combustible? Es que no me decía qué combustibles necesitaba. Consume combustible para generar electricidad. Ah, será combustible. El combustible de ahí, lo que había montado. Tiene una entrada, cinta transportadora y tubería. Así que el suministro de combustible puede ser automatizado. ¿Dónde ves lo de parte de la tubería? De cinta transportadora, ¿dónde? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde ha visto esto de? Pero bueno, este parece que no sirve. Bueno, lo voy a dejar. Aquí sí que sirve combustible. Vale, pues debería montar de estos para combustible y ver 12 por minuto. Y que haga combustible, ¿no? Tengo la duda de esto del polímero. A ver si con el polímero se supone de hacer los tejidos. Pero bueno, esto es lo que se podía hacer, ¿no? Esto pues con agua, ¿ves? Ahora pues con agua podría hacer ahí de transporte agua y polímeros, pero bueno, lo suyo es. Y aquí biocombustible líquido. Estamos locos, pero no. ¿Por qué no? Ah, vale. Quema combustible. Vas a quemar los 50 de combustible. Ahora el problema va a ser que esto de aquí lo tengo que vaciar todo. ¿Cómo se vacía? Fuera. Fuera. Y bueno, lo suyo aquí, pues sería esto de aquí, montarlo, ¿no? Se supone que se va a vaciar, se supone. ¿Cómo que esto no tira? Ah, combustible pesado. Ah, es que para hacer combustible necesito combustible pesado. Aquí estaba el tema de por qué tenía dos. Pero claro, para hacer combustible pesado necesito ya. Ah, mira, aquí estoy polímeros. Vale.
Vale. Ya sé que necesito combustible pesado y esto necesitaría. Bueno, esto se va a agotar, vale. O sea que para montar esto, tengo que hacerme aquí lo de los polímeros estos. Se usa para fabricar plásticos con agua. Aquí no se ve. Pero la receta alternativa no era esto. Polímeros y agua. Vale, así me salto el paso de generar el residuo pesado. Vale, pues bueno, pues va a tocar aquí, me va a tocar aquí innovar viendo esto cuánto genera, ¿no? 60 por minuto y se acaba 120, ¿no? Así que va a poder montar dos solo. 120 por minuto. Podré generar dos. Va a tener que seguir utilizando de carbón. Bueno, aquí estas que gasta. Vale, esto pues va a petar a la que se gaste. Que bueno, había 400, pero a la que se gaste. Pues bueno. Aquí debería juntar esto, pero bueno, como está puesto con. ¿Por qué está esto, tío? Eso es porque aún queda. Bueno, lo suyo sería cargármelo, ¿vale? Porque esto se va a quedar siempre en algún punto. Como no se vacía, se queda por aquí. Bueno. De hecho. Fuera. Está yo aquí súper feliz. ¿Y ahora? ¿Para qué necesitas dos si puedes montar el súper. La súper cosa esa, ¿no? Regulador industrial este. ¿Abriendo otro espacio? Ah, amigo. Ostras, porque lo. Bueno. Se empieza a llenar, ¿vale? Que esto tire. Y aquí, pues los polímeros estos. En breve se llenará también. Mira, de hecho, en vez de. Voy a poner aquí. Digo, todo esto lo va a tirar. Lo va a tirar. Era para verlo ahora, ¿no? Cómo iba. Tenemos polímeros que se van generando aquí, sabiendo que el petróleo, pues tenemos esto, cuatro combustible. De la otra manera, si no me equivoco, de esta manera salían. Ah, mira, también sale cuatro de combustible. Ah, pues iba a decir, pensaba que salía menos. Pues no. Bueno, pues esto, montaré otra plataforma, montaré dos, montaré aquí esto a saco, que se llene. Y a ver cuántas se pueden montar. ¿Cuántas centrales de estas? No, bueno, no central, no central. Tenemos aquí, al final me faltará ir a buscar más petróleo para tener más electricidad, aunque bueno, no quería hacerlo de hito y viendo que ya pues se ha hecho tarde, 2 horas casi, sabiendo que las próximas cosas que tengo que hacer es lo de los trenes. Pese que esto, acabar de perfeccionar esto, ¿no? Lo del agua, pues también. Lo del envase. No vamos a embotellar agua. Vale, todo el que esté ahí, pues fantástico, bienvenido sea. Pero no, tengo que dedicarme a mejorar toda la parte principal. Pero bueno, nos despedimos de aquí.
Es un poco más de electricidad. Y lo de los camioncitos, ¿eh? Los camioncitos al final. Quería ponerlo, será. Quizá hago la prueba también a modo corto, pero bueno, me despido durante un rato de esta zona que queda mucho por mejorar en el otro lado. O sea, sinceramente, lo único que se ha hecho, pues transportamos el plástico, ¿no? No ha salido nada más. A ver ahora, ya digo, a ver con lo de la fase 3, que saldrá el hito el 7 y el 8, ya se podrán desbloquear. Pero bueno, el objetivo, salga lo que salga, a no ser que vea algo del rollo, ostras, lo necesito. Que bueno, seguramente hayan nuevos materiales, ¿no? Aparte del petróleo. Hay que hacer lo del caterio, tengo que ponerme el azufre, hacer todas las investigaciones. Hay bastantes, ¿sabes? Aquí están todas, ahí no, creo que ya no había ninguno más de petróleo. He pillado todas las que había. Y en todo caso, si es que todas las más cercanas están ahí, tío. Y la Sega está con plastiquitos para poder seguir avanzando, ¿no? Y hacer cositas. Digo, voy a dejar el juego hoy. Lo voy a dejar conectado. Pues sé que me gustaría jugar a las consolitas, porque últimamente solo estoy jugando ahora. Grabo entre semana con una de ellas o con la Switch, que tengo también la Switch. A ver si me centro y acabo el Dot Hack. Pero hace días que ya ni farmeo, porque ayer me puse también a hacer esto, contando del rollo, ostras. A ver si me pongo a grabar. Lo tengo todo hecho. No sé cuántas horas. De hecho, 80 horas, ¿sabes? De juego. De las 80 horas, quizá 20 son de no estar yo delante del PC, ¿eh? Pero. Incluso quizá más, pero 20 seguras porque hay algún día que me largué. Pero otras tantas es estando aquí que dices, tío, ¿a qué has dedicado tanto tiempo? Pues a borrar, ahora coloco esto, ahora no sé qué, ahora me falla. Eso de ahí por las pruebas. Digo, lo del montar las cuatro y las otras elevadas, el segundo piso, eso por lo menos me habré tirado una hora haciendo eso. Y ahora para corregir aquí, que el problema es ir corrigiendo aquí cosas y añadiendo, a ver cómo lo meto, por dónde lo paso, no sé qué. Pues tardas mucho más que si lo tuvieras centrado desde el principio. Pero bueno, venga, vamos a enviar eso, a ver si encuentro otro y. Bueno, encuentro otro que seguro que hay otro material. Que de hecho sé cuál es. Este del camión me acaba de matar. Hago daño al saltar, pero veis lo que se tarda en ir y lo que se tarda en volver, y porque está a velocidad 3. Si esto fuera a velocidad 4, ya estaría hecho. A ver, llego desde aquí. Sí, venga, ya está colocado. Venga, vamos a hacer el último. Lo cargamos para los niveles 7 y 8, pese a que aún queden cosas por hacer del. Bueno, que de hecho, tal, una vez ya estoy aquí, me da igual. Estoy aquí, a ver, ¿eh? Porque esto ves vegetación fúngica. Pensaba que serían las plantas esas venenosas. Quiero la máscara antigás y la mochila propulsora. Ah, ostras, mira, ¿para qué necesitaba combustible? Bueno, esto lo haré, ¿vale? Estos. Podía haber enviado alguno y no lo he hecho y me he esperado hacerlo en el vídeo, ¿vale? Ha sido una tontería porque es, bueno, una tontería, porque quería mostrarlo. Pero ahora, ya digo, tanto este lo haré y lo del tejido, pues si lo encontrara, pues ya lo veré, ¿no? Bueno, a ver si sale ahora. No tiene sentido que salga ahora, o sea, tiene que ser algo de las investigaciones estas. Alguna cosa tiene que ser lo que me haga lo de los tejidos, ¿vale? Es que no, no tiene sentido. Por aquí que quizás salga tejido, yo qué sé. Pero esto seguramente lo vaya haciendo, ¿vale? Ya lo haga mi bola. Esto de aquí que me pedía, 5 del otro, ¿vale? Seguramente los haga ya mi bola y lo muestre de, oye, mira, he hecho tal. ¿Sabes? Lo siento.
Me he dedicado los vídeos aquí a grabar. Dije en el anterior que miraría lo de la pólvora y ya veis que no lo he hecho. Pero alguno quizá, pues lo voy colocando. No lo sé, ¿eh? Luego quizá ha cambiado de opinión. Pero bueno, que quedan dos hitos. Vamos a ver. El último. Bueno, hubiese sido un puntazo que hubiese fallado, ¿sabes? Y oye, como no los he enviado, lo pierdes. Bueno, una fase del proyecto se supone que, bueno, hasta que no salga, no lo actualicen, ya estamos de cara a la última parte que hay del juego, ¿no? Pero ya digo que ahora he puesto 80 horas a la que tenga lo de las vías del tren y tenga todo eso optimizado. Bueno, optimizado entre comillas. Yo creo que 100 horas por lo menos. Bueno, más de 100 horas porque hoy pues lo voy a dejar mientras duerma, pues unas cuantas horas aquí el juego tirando. Es que se me está haciendo muy tarde. Objetivo, completa la fase 4. Mira lo que piden. Mira lo que piden la fase 4. Que bueno, es lo último. Ya, pues materiales, que eso es, pues ya es la locura, ¿no? Pero bueno, a ver qué tenemos aquí. Refinamiento de bauxita. Vale, ya podría hacer aluminio de esta manera. Mezcladora. Mira, esto tengo los materiales, ¿eh? Esto lo puedo meter ya. Lingotes de aluminio, chatarra de aluminio. Esto lo puedo hacer ya, ¿eh? Mira, escáner de bauxita. Y la mezcladora, ¿eh? Tengo curiosidad. Cómo iban a haber nuevos materiales, pero bueno, logística 5, fantástico, mira. Pide aluminio revestido. Eso va a necesitar. Digo, esto de cara al siguiente, puede que estos ya los tenga algunos, materiales peligrosos. No, no sé hacer los filtros normales como para hacer estos. Ingeniería aeronáutica. Estación de drones. Ácido sulfúrico, superordenador. Con el azufre. Ah, drones. 9 de inventario. Aeropropulsor. ¿Está haciendo energía? ¿Cómo? Energía nuclear, ¿vale? ¿Ves cómo sabía yo que habría un material nuevo? Bueno, pide esto. No lo va a hacer ahora, ¿vale? Me va a intentar completar lo que tenemos. Pero vale, esto será lo último. Central nuclear. Esto sabía que habían centrales nucleares, por lo que faltaba algún material más, uranio. Producción avanzada de aluminio. Mejora escáner pozo de agua, pozo de petróleo, gas nitrógeno. ¿Cómo? Pedazo estructuras que. ¿Cómo mola? Taladro 3. Cohete propulsor. Enriquecimiento de partículas. Ácido nítrico. Mercurio fusible. Vale, a ver. Va a hacer una cosa, ¿vale? Quizá a mi bola haga este. ¿Vale? La lámina para tener ya las cintas transportadoras. Este seguramente de cara al siguiente vídeo, pues ya esté hecho y así, viendo que es el último, ya no hay más logística. Pero vamos a intentar hacer esto. Bueno, vamos a intentar, no. Va a buscar los materiales de este para poder hacer bauxita, pero sí que no lo va a mostrar, ¿vale? Llevo 2 horas. Se me ha hecho extremadamente tarde. Pero al menos el hito este sí, para ya pues, buscar nuevas cosas. Ya digo, lo primero será montar esto y tenerlo bien, sabiendo que van a pedir nuevos materiales. A ver si de cara al próximo vídeo, si puedo. Mi idea será lo de los trenes, tener lo de los trenes. Y a ver lo de los tejidos, si lo he podido sacar. No, no sé ni qué estoy haciendo. La idea es lo de los trenes. A ver si empiezo a tenerlo controladito en el otro lado. Y los drones. Así que podré pillar un dron y moverlo, que el material me lo mueva al otro lado sin necesidad de lo de los camiones. Lo probaré en algún sitio. No sé si de cara allá o qué.
Vale, 200 motores. Antes me he vuelto loco buscando los motores. Estoy emocionado, estoy emocionado. Venga. Aquí están los. ¿Estos son motores? No, tío, no paro. Siempre encuentro esto. Mira cómo está esto, que está casi ya al límite. Necesito muchos más. Las vigas van bien, pero esto del hormigón que tenía, que duplicarlo todo y cuando tenga que montar todo lo de la fase 4, seguramente me toque duplicar todavía más esto, ¿no? Aunque bueno, quizá con suerte. A que ahora que me fijo, ya tengo. Ah, me faltan. Ah, mira, de hecho los motores los piden por aquí, ¿no? Así que puedo ver dónde vienen los motores. Por aquí, pasan por aquí, a ver si es que es maldito caos. Y esto ya haciéndolo medianamente ordenado, ¿eh? Porque sabía lo que pedía y es del rollo. Vale, podía estar al lado de las otras cosas. A ver. Vale. Mira. Maldita sea, que no me van a llegar. ¿Por qué tengo dos rotores de estos aquí solo? Ay, que tengo estas basurillas. Ahora vuelvo a subir. Todo esto parado. A ver si de cara a la semana que viene lo tengo. Bueno, puedo montarme, pegarme otro día de vicio. Ah, mira, los tengo. Fantástico. Este me faltan 5. Vale. A ver dónde está la bauxita esa, que la que me encontré fue en unas vetas de estas que hay por ahí sueltas. Y el plástico ya veis, ¿eh? Que llega a saco y cuánto plástico necesitaría. ¿Cuánto plástico necesitaría? En el futuro. Tengo que encontrar más petróleo. Para dedicarme solo también a sacar plástico. Vale. No, esta no es la de subir arriba. Es esta. Ese hormigón que va a acabar desapareciendo de ahí. Para montarlo en el otro lado, buscarme la vida. Tengo que comprobar a ver la velocidad que salían las minas. Las minas ahí. Bueno, sí, las minas de. Esta de ¿cómo se llame? De la caliza. Que ahí tengo solo montadas dos, ¿no? Que me subían. Ahí están. Para hacer las vigas, viendo que voy a necesitar vigas. Bueno, vigas para refuerzo 4, aunque en breve necesitaré las 5, pero bueno, por si acaso. A ver, esto va a hacer lo mismo. Va a cogerme 5 de aquí. Estas son donde las tengo, ¿eh? O sea, en esa dirección también hay. ¿Y por qué decidí ahí 2500? ¿Por qué decidí ir en esa dirección? Si en esta es más. Están más cerca. Bueno, pues ir a buscar eso, ¿eh? Tengo que buscarlo. Quizá esas de ahí. Mira, me centro solo en hacer electricidad. En esas dos de ese lado. Así tengo. Y luego, pues bueno, en el futuro, a la que se pueda, pues con el uranio y las centrales nucleares, seguro que dejo atrás. Si este daba. Si las de petróleo, estas dan 150, a ver si las otras generan 300 por lo menos. Vamos, vamos, vamos al último hito este. A ver dónde está el aluminio. Ojalá esté cerca. Ya digo, quizá la próxima semana, o depende cómo vaya, pues de aquí.
aquí dos o las que sean. Unas piezas, no recursos. Cuarzo y bauxita, es aluminio. Procesos futuros. ¿Dónde está el aluminio? La bauxita. A ver, por favor. El auto guardado. Se quedó pillado, ¿eh? Bueno, 1500 en una dirección que no tengo nada. Todas por allí, madre mía. Maldita sea que tengo que ir montando varias fábricas, por eso lo de los trenes. Porque la parte de el mineral de cobre y las de... Y bueno, y el carbón. Porque por ahí creo que también busqué carbón y está a tomar por saco de donde el petróleo. Bueno, vamos a mirarlo, ¿no? Mezcladora. Necesitaré material. Carcasa de aluminio. Tiene tanto entradas y salidas de cintas transportadoras y tuberías. Digo, es que no, me gustaría todo ponerlo bonito, los edificios, pero que no dé abasto con lo que hay. Esto debería ser mi objetivo, intentar montar esto de aquí. Ahora, pues con suerte, va a dejar todo ahí. Bueno, lo dicho, que vayan pasando las horas, seguramente pues se llene todo de material, se me empieza a llenar todo otra vez ahí, todo controladito. Porque una vez se llenen los almacenes, pues como no necesitan material, pues irá acumulando todo. Sería lo ideal. Lo que me voy a llenar. Ostras, ¿por qué tengo tanto plástico aquí encima? Aquí lo he cogido del que estaba ahí centrado. Esto es 100. No, me va a quedar 200. Esto es, pues bueno, mira ahí. Que tire, se llene. A ver la energía, lo que dura. Bueno, se va a generar. Ostras, 1800. Ah, que se ha vuelto a parar, lo de las botellas se ha vuelto a parar, ¿no? Tocará pegarme. Bueno, tengo que ir a la otra zona para poner más material. Más material para tener centrado eso. Lo de las botellas, pues no lo veo. Porque, claro, necesito combustible para necesitar aquí. O sea que. Puede que envasar solo botellas. Y envasar botellas e incluso meterlas aquí. Buah, es que traerlo aquí no. Montarme otra cosa de estas. Montarlas allí para sacar cupones. Y que todas las botellas se consuman. Esto lo vi en los vídeos. Bueno, En el momento que se pueda hacer. El que había dicho, ¿no? Que era este inteligente, pues por ejemplo, a la que sobra. Puede, es verdad que mira, a la que sobra material del rollo, oye, está todo lleno. Todo el sobrante, uno de estos de las tres salidas, ¿no? Que hay. Porque este es divisor, luego creo que habrá uno que será unión, supongo. Este es el splitter, ¿no? En inglés. A la que esté esto montado, uno del rollo, oye, todo lo que sobre. Que se vaya, ¿no? Entonces lo mandas a una trituradora. Entonces no paras de sacar puntos. Ahora piden, han llegado a pedir muchísimos puntos, ¿vale? Esos 16 que sale, que he sacado. O sea, lo que he metido sirve para nada. ¿Vale? Evidentemente, si, con lo que he tirado las hojas, pues resta esto de uno en uno. No sé qué tiré que tenía y me sobraron, o motores o rotores de lo que pedía por ahí arriba. Lo monté, estaba todo lleno, en su momento llegó un punto que estaba lleno y dije, venga, pues lo voy a tirar. Y esto bajaba de más de 100 en 100. Y bajaba rápido. Pues lo suyo será hacer lo mismo. Y en todo caso me va a montar uno de estos al lado de la embotelladora y todo el agua, pues
ahí malgastando recursos. Y bueno, pues eso, pues poco más puedo hacer. Poco más puedo hacer aquí, pues mira esto. Ah, mira, pues tengo el material, ¿no? Ahora para hacer esto, la tirolina. Tengo que hacer alguna cosa más. Turbopatines. Toma, ya necesito los turbopatines. ¿Visto, no? Lo que ponía. Ayuda a correr más rápido y saltar más alto. También amortigua el impacto de las caídas. Y esto, pues pide esos 10, que no sé dónde salen estos. No sé dónde están. Limitador de IA. Eso lo puedo hacer, eso está aquí. Limitador de IA. Ah, pues sí. Este son 3 segundos, ostras, 4 y medio. Esto es interesante también. Va a ir haciendo todas estas cosas, ¿eh? Digo, me va a esperar. Ya, o sea, va a acabar esto que me va a ir a dormir. Se me ha hecho tarde, ¿eh? Pero bueno, es que acabo de descubrir. O sea, esto delito, mira, me lo quería dejar por si acaso. Pero bueno, ya he hecho bien. Así puedo ir avanzando al menos. Digo, todo esto de aquí, no haré nada. No haré nada, ¿vale? Pide aquí material, la saco. Ya, a la que vea que tenga, pues, por ejemplo, lo de la bauxita esta aquí. Este sí que lo haré. Pero a la que tenga ya aluminio y esté todo controlado, a ver si averiguo cómo diablos se hace lo del tejido. Hacer la mochila propulsora, quería de lujo, o sea, la mochila propulsora. Puede que también la haga, ¿vale? Esto de la máscara antigás, pues bueno. Bueno, de hecho, si tengo la posibilidad de hacerlos estos, los voy a hacer. ¿Vale? Y este de aquí. Todo lo demás lo voy a dejar. Lo voy a dejar para el... Sobre todo esto, ¿no? Para el futuro. Próximos vídeos, pues a la que esté más centrado, pues a ver si me dedico a buscar el uranio. Digo, quizás uno o dos vídeos, ¿no? Porque con lo del aluminio, a ver cuánto se tarda. Lo de los trenes, pues es lo que me hace ilusión, pero ahora mismo, sabiendo que puedo buscar aquí y tengo también más petróleo, es un rato, ¿vale? Parece que no, pero es una locura, ¿sabes? Es una locura de tiempo y materiales. Y más viendo cómo veis que voy, ¿no? A ver esto, venga, 2 minutos. Tengo que ir a buscar eso de ahí abajo, aprovecho. Esto que es, aún está el taladro, el 1. Digo, esto lo va a cambiar, cambiaré lo que está ahí arriba. De hecho, si no me equivoco, a lo divido en 2. ¿Hola? Ah, pues, ah, vale, que se habrá llenado y ahora se está dedicando a hacer esto. Va lentito, ¿eh? Y aquí pues estará todo lleno, va a cogerlo, ¿no? Esto la he liado porque se va a acabar. Se va a quedar quedando aquí y ya montaré aquí un. Aunque no me mola como se ve, me acabaré cargando la tubería para que no cruce con esto. Y lo subiré y lo mandaré de alguna manera por ahí. Lo que no hay, lo que no hay. Estas cosas. Acabar limpiando la. Esto que está parado. No, no, no.
Estos que están aquí metidos, iba de lujo, de aquí. Bueno, no, tenía en mente cambiarlo, pero no, de aquí lo moveré y lo pasaré por ahí. A montar más vigas reforzadas. Empalmando con el otro, subiendo aquí. Tipo espagueti que le llaman. Madre mía. Madre mía, esto es lo que va a crecer. Y las ganas que tengo de tenerlo todo ordenadito. Ordenadito una vez, aunque bueno, seguramente una vez esté todo ya más o menos hecho, todo bien. Irlo ordenando. Si puedo, lo iré haciendo. A ver lo de los trenes, cómo van. Para montarlos allí y llevar a esa zona, ¿no? Que de momento está el plástico. El otro de petróleo, tengo que ir a buscarlo y llevar ahí electricidad. Que sea mi nueva central de eléctrica. Y así ahí puedo seguir generando plástico. Lo que me sobre de la vasita, pues seguir usando los de carbón, no pasa nada. ¿Y esto qué? ¿Cuánto tarda, tío? Allá estás, maldita sea. Yo aquí empanado. Venga, a ver qué se desbloquea. Ah, lo del superordenador. O sea, eso del superordenador que pedían por ahí para hacer algo, es con esto. Bueno, lo último, venga ya, final. Turbopatines. ¿Cómo uso el turbopatín? ¿El cuerpo? Cuerpo. Sí que salta más, sí que salta más. Agüita si salta más. Lo de correr, bueno, algo más correrá, ¿no? ¡Vámonos! Esos super saltos que va a pegar ahora para subir aquí arriba, ¿no? Ya no necesitaré hacer tantas paranoias. Bueno, no, no. Seguiré sin llegar ahí arriba, ¿no? Desde aquí. Sí, sí que llego. Ya no tengo que subirme en este. Ahora me va a saltar. Siento que subí hasta aquí. ¡Madre mía! Los turbopatines, pues bueno, tenemos aquí nuestro exoesqueleto. Y bueno, ahora sí, va a subirme ahí, para que se vea. Que había dicho que he empezado 3 horas tarde, si el vídeo es de 2 horas, yo que pensaba tardar hora, hora y media, como todos. Pues 2 horas y media. Y bueno, ya veis, aquí la superpolución caótica, el caos más absoluto. Y bueno. O si os gusta, guay. Si no os gusta también, ya sé que nadie comenta nada, sé que no os gustará mucho, pero me da igual, yo voy a seguir jugando. Como a todos, juego lo que me apetece jugar este juego. Lo toqué y ahora vamos. Hasta que no tenga todo visto y todo bien montadito, no va a parar de jugar. Así que iré alternando, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí tengo que poner esto porque si no se lía. Se lía que no puedo salir, y lo dicho. Que va muy bien, nos vemos por aquí, Satisfactory o cualquier otro vídeo. Que va muy bien, hasta luego.